¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy vengo de nueva cuenta, amigos, con otro video. Pero antes que nada, siempre saludarlos y desearles a todos ustedes, ahora sí que las mejor de las vibras. Hoy voy a hablar, amigos, de nuestro supergobernador de aquí de Jalisco, Enrique Alfaro. Al parecer el señor acaba de dar una entrevista con unos reporteros de haber abordado, tal vez saliendo de algún evento, etcétera, ¿no? Donde el señor dice que va a renunciar a Movimiento Ciudadano, que porque no está de acuerdo por las políticas. Eso de que el señor gobernador no estaba de acuerdo, pues ya lo había comentado antes. De hecho, él quería que Movimiento Ciudadano se uniera a la oposición, ¿no? Ahí a apoyar a la señora de las gelatinas, ahí a Xochitl Gálvez, para unirse al clan o a la pandilla de Va por México, ¿no? Ahí para apoyar al señor Claudio X González. Pero antes que yo me vente unos comentarios del señor aquí de Enrique Alfaro, Dios, hablando del señor, ya saben que él tiene una larga cosa que comentar aquí en Jalisco, de todos los atropellos y cómo están muertes raras de figuras públicas, me refiero como la del rector de aquí de Jalisco, o como la muerte de Aristóteles Sandoval, ¿no? O como también recordar al chavo que sus policías mataron porque el señor hizo obligatorio el uso del cubrebocas. Porque el chavo lo agarraron afuera de su casa y no tenía cubrebocas y pues lo mataron a golpes, ¿no? Como recordar también al estudiante, cuando él entró a su gobierno, primero le había dicho que no iba a pedir endeudar a Jalisco, pues Jalisco estaba bien endeudado, ¿no? Y subió luego en transporte público, se quejaron algunos estudiantes ahí por el tren ligero, llegaron los policías, los desaparecieron 3 días y sí apareció un muchacho, pero bien golpeado. Desde ahí era una muestra de la opresión que tenemos ahí con el gobernador. O antes que yo siga con algunos comentarios que yo le sé al pelón, vamos a reproducir el video, ¿no? Viendo de este lado, amigos, entonces vamos a darle play. El gobernador de aquel estado, Enrique Alfaro, anunció que se va de Movimiento Ciudadano. En realidad nunca estuvo afiliado, pero es uno de los líderes importantísimos. Él, parte de su gente, conformaban, digamos, las posiciones de dirección dentro de ese partido. Aseguró que no entiende con claridad qué está pasando en Movimiento Ciudadano, por qué están cometiendo errores muy graves. Así lo dijo. Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. Pues se va, se la están llevando muy bien ayer Movimiento Ciudadano. Cualquiera pensaría, oye, pues qué bien lo está haciendo Movimiento Ciudadano mientras Morena se está peleando, mientras en el frente se andan agarrando del chongo, Movimiento Ciudadano ahí va. Pues no, ya llevan semanas de confrontación. Dante Delgado, el gobernador de Jalisco, habló también el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien dijo, pues bueno, la verdad es que ojalá y Alfaro pueda reconsiderar esta decisión que ha tomado. Esto en Movimiento Ciudadano. Pues bueno, amigos, ahí vieron el video, vieron, escucharon el video. El señor Pelaca ya se va a salir del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Dante Delgado no le ha de haber cumplido un capricho. Un capricho como el de unirse a los opositores de Va por México, ¿no? Aunque la verdad, Movimiento Ciudadano siempre ha golpeteado también a la cuarta transformación, ¿no? Del señor López Obrador.
En realidad son lo mismo, creo que Movimiento Ciudadano es un partido donde se genera mucha delincuencia, mucha presión a sus ciudadanos y unos impuestos bien exagerados. Simplemente, amigos, aquí en Guadalajara, Jalisco, el señor, como lo comenté al principio de este video, subió el dinero, el precio del transporte público, ¿no? Ahorita vale aquí en Guadalajara 9.50. Pusieron unas máquinas nuevas, le instalaron en los camiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Díganme, amigos, ¿en qué país del mundo tú pagas el camión con tu moneda y no te regresan el cambio? Ahí nada más de entrada, amigos. ¿Por qué? Porque el señor sacó unas tarjetas que para que tú le cargues dinero y pagues el camión el precio 9.50. Pero si tú pagas con dinero en efectivo, no te regresan el cambio. Fíjense nada más cómo está el trinquete. Así que ustedes digan, amigo, yo lo leo en sus comentarios. Ustedes díganme en qué parte del mundo no te dan el cambio cuando tú compras algo o adquieres un servicio. Díganme en qué parte del mundo no te dan el cambio. Desde ahí está la tranza. Ahí de los negocios que hizo el gobernador. Se debe cobrar una cuota a los subrogatarios. ¿Por qué? Porque cada camión pues tiene su subrogatario, su dueño, pues, que tiene la concesión para transitarlo. Entonces el dinero se va directamente con los subrogatarios. Pero si ustedes suman, amigos, de 50 en 50, de toda la gente, y pues Guadalajara, hay un montón de gente que usa transporte público, la verdad hay que decirlo así. ¿Cuánto dinero no se están clavando? Por decir el gobernador, el pelón, el faro. No, pues paga con la tarjeta. Bueno, ok, está bien, se paga, entonces no recibas dinero en efectivo. Así de simple. No recibas dinero en efectivo. Y así orillas a todos a que paguen con la tarjeta, ¿no? Cualquier que pague con la tarjeta y dinero en efectivo. ¿Para qué? Para que des tu moneda de 10 y no te regresen el cambio. Esa es una breve oración, amigos, que yo les digo, que me gustaría que alguien me dijera en los comentarios en qué parte del mundo tú adquieres un servicio o pagas algo y no te regresan el cambio. Ya nada más de entrada, como las casetas que ponen, una caseta donde a mí también me atoraron, que va de Lázaro Cárdenas, vas por la carretera de Portanejo y antes de llegar a Tonalá te pusieron una caseta ahí de peaje. O sea que si tú pasas por ahí, por el medio, y te cae la caseta, ya te cobraron como 15, 20 pesos. Ya sabes, yo le dije al amigo de la caseta, oye, ¿esto qué? No, o sea, hay que pagar. Le digo, ¿por qué? Yo voy a Tonalá. No, pero sí, es que te haya sido por abajo. Espérame, es que esa caseta está mal puesta aquí. Tonalá pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara, así de simple. Si quieren poner una caseta para la salida, tiene que ser más adelante. Y más adelante hay otra. O sea, la verdad, son puros negocios que hace el gobernador con tal de querer solo así que darle, sacarle hasta el último peso, ¿no?, a los ciudadanos aquí en Jalisco. Como otra cosa que yo me enteré, vi un comercial, yo estaba viendo YouTube, a mí me gusta ver mucho los documentales ahí en YouTube. Entonces salen los inventados comerciales forzosos, ¿no?, los que son pagados, ¿no?, por el gobierno. Y salió un comercial de Enrique Alfaro, donde él dice que para que no contamines la ciudad, te da 20 mil pesos para que ya uses tu carro viejo y no contamines la ciudad. Entonces yo me quedé, o sea, carros viejos considerando de qué año, porque estamos a 2023, un carro viejo se considera 10 años atrás o 5 años atrás, no recuerdo bien esa regla. Entonces estamos hablando que si son 10 años atrás, prácticamente como del 2010 o del 2011 hacia atrás, todos los carros son viejos, que porque uno no pasa la verificación vehicular que el señor impuso, ¿verdad? No sé si recuerdan que en Jalisco el señor impuso obligatoria la verificación vehicular para no contaminar.
como si estuvieran tan preocupados del medio ambiente. Si fuera así, no se hubieran acabado el bosque de la primavera con tanta venta de terreno y en otras partes terrenos de ahí de Vallarta y otras partes estratégicas de aquí de Guadalajara, en zona turística, vendiendo terrenos para que hicieran hoteles o cotos de Infonavit, etc., ¿no? Por eso en este año aquí en Guadalajara sufrimos una ola de calor hace unos 2-3 meses. ¿Por qué? Porque se acabaron el bosque de la primavera. Entonces, señor, yo con lo que yo entiendo que quiere hacer con eso de los carros, de darle 20 mil pesos a la gente. Tú tienes un carro de los 80s, 89, pues te conviene. Llévaselo y que te dé los 20 mil pesos. Bueno, no le hace. Esos carros están costando como 15 mil. Pues si tú tienes un carro, 2006, 2007, 2008, ya no te conviene agarrar los 20 mil pesos. No pasa el valor del vehículo. Por eso a mí me saca de onda. ¿Qué le pasaría al pelón? Se estresaría con el trafical que hay aquí en Guadalajara. Porque como lo comento, si estuviera bien preocupado por el medio ambiente, pues me hubiera vendido los terrenos, ¿no? El bosque de la primavera, que para mí es lo esencial que está pasando. Por eso tuvimos la hora de calor. Si tú talas árboles, tienes peor clima. Así de sencillo. Tienes peor clima. Por ejemplo, no sé si han ido a Puerto Vallarta, amigo. Yo fui ahí a Puerto Vallarta hace poco. Se está lleno de árboles. Tiene muchas selvas verdes, Puerto Vallarta. Tú pasas por la avenida principal y un montón de árboles. Por eso ahí no se siente tanto calor como si fueras a Tepic o a San Blas. Se siente menos calor ahí en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque hay un montón de árboles. Y eso que está pues todo donde hay mar, pues saben que está el calor. Entonces ahí en Puerto Vallarta un montón de árboles. Entonces se siente el calor, pero con menos intensidad, como si fueras a Colima o a Tepic, ¿verdad? O allá en San Blas, ¿no? Que sigue siendo una yari. Entonces uno se pregunta, bueno, pues ¿qué estará pensando el pelón? El nivel de aprobación que tiene Enrique Alfaro es pésimo. Han habido un montón de marchas en contra de él. La verdad, el señor no se ha ido, porque las personas, los ciudadanos que han hecho las marchas, no han sido contundentes. O sea, hacen marchas y como que se cansan y ya no vuelven a hacer. Si el gobernador, si la asfixia, pon las marchas, se tapa, se pone una barrera ahí de ciudadanos, ahí por Casa Jalisco, hasta que no se vaya, sin quitarlo, y grabando todo en caso de que manden sus policías opresores. Se va porque se va, amigos, el pelón de aquí de Jalisco. Yo pienso que eso es lo que le hace falta al pelón antes de que se le vaya a ocurrir alguna otra idea dañina hacia la sociedad, porque la verdad yo pienso que el señor está repleto de maldad en su pensamiento y en su interior, este Enrique Alfaro. La ambición, el dinero, ya lo tiene todo cubierto por la maldad. Ahí el gobernador del Movimiento Ciudadano. ¿Y qué quiere proponer Dante Delgado? Quiere proponer a Verónica Delgadillo para que se lance a la gobernadora, ¿no? Para la siguiente. Verónica Delgadillo, yo tengo un video, se lo voy a dejar en el enlace para que lo vean. No está preparada. Ella es como una especie de porrista. Nomás va para la foto y hacer eso y hablar bien y todo. No tiene capacidad. No hubiera sido diputada o senadora, ni senador. No tiene preparación Verónica Delgadillo porque nunca ha gobernado nada. Aunque ella diga que haya recorrido todo, eso no es cierto. Si recorren todos los lugares, Movimiento Ciudadano, los agarran a pedradas. Así se las pongo, amigos. Entonces, pues está curioso, ¿no? Ahí lo que quiere hacer el pelón con eso de los carros. Lamentablemente, amigos, quise buscar esa nota, ese video. Y ya no la he visto. Probablemente la debe haber quitado. La debe haber hecho su equipo de trabajo al gobernador Alfaro. No, es que eso no. Si tan preocupado está el señor Alfaro del medio ambiente, no venda terrenos del bosque de la primavera. Y mejor póngase a tapizarte ahí los árboles, ahí. No haga campañas para que los ciudadanos sembremos. Si es un apoyo que otros ciudadanos sembremos con un árbol, pues tienes que tener espacio para poner tu árbol. Así de simple. Si tú vives en los cotos de Infonavit, en las casas duples, ya se las están aplicando así. ¿Dónde vas a poner tu árbol? No tienes cochea, no tienes jardín. ¿Dónde vas a poner tu árbol? No.
La idea es tapizar las avenidas como Lázaro Cárdenas, donde hay espacio, todas las pocas áreas verdes, ahí sembrar un árbol, y no es suficiente. ¿Por qué? Porque el bosque de la primavera era grandísimo y se lo acababa. Si tanto preocupado está que quitar eso de del bosque de primavera, quita la venta de los terrenos y a ver los que no le han pagado, ya mejor cierra sus negocios y pongas a sembrar árboles para recuperar el bosque de la primavera. Eso es lo que yo creo que es. Pues hasta aquí, amigos, lo que es este video. Si el mismo fue de su agrado, les encargo mucho, amigos, su super like. Que me escriban en sus comentarios y que se suscriban a mi canal, amigos. Yo soy Melody y los veo hasta el siguiente video.